Virginia Acuña del nuevo Ford Fiesta Kinetic Design en las playas de Punta del Este. En Parador en Vivo. En este momento me encuentro en el Parador de Montoya con Virginia y Luján Fernández. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están pasando esta temporada de 2011? Súper bien, la verdad, disfrutando el buen clima que nos tocó estos días, con algunos descansitos de lluvia para estar adentro, leer un poco, escuchar música y, bueno, trabajando mucho con Pancho Dotto, con los desfiles, las notas. Yo estuve cantando también en eventos, hoy voy a estar en Sushi Club, mañana en un evento, una radio en el Mantra, así que muy bien, arrancando el 2011 a pleno. ¿Y vos, Luján, cómo estás viviendo Punta del Este acá? Igual que vivir, pero no estoy cantando. ¿La diferencia? Es la diferencia. Estuvimos disfrutando mucho playa, surf, deportes, skysurf con amigos. ¿Y acá estuviste trabajando en los desfiles de Dotto o solo viniste a visitar y bueno? Estuve haciendo de todo con Dotto, todo lo que hay lo hago. Y más. Así que esta temporada arrancó con toda la fuerza. Producciones todos los días, así que contenta. Un buen 2011. Bueno, chicas, estuve chusmeando que vinieron en un excelente auto, un Ford Fiesta, el nuevo. Cuéntame un poquito de eso. ¿Les gusta el auto? Muchísimo. La verdad que estoy feliz. Yo no lo conocía. Sabía que Ford había sacado un nuevo Fiesta, no lo había visto. Y la verdad me sorprendí. Nosotras veníamos de andar en bicicleta todos estos días, muy contentas. Pero de golpe la verdad que el cambio fue para bastante mejor. Y igual la bicicleta la seguimos usando, pero el ejercicio siempre en Punta del Este, las distancias son grandes, así que estamos felices de andar en un auto que sea tan suave, tan cómodo, tan tecnológico, azul como me gusta a mí, así que es como nuestro delfín que nos lleva por todos lados en la costa del mar. Bueno, ya que estamos, vamos a verlo entonces. Vamos, vamos para allá. I just came to say hello. Más en la barra, este año presentando el nuevo Ford Fiesta Kinetic Design. On the beach. Explorando todos los recursos tecnológicos que tiene el Ford Fiesta y uno de los que más disfruto sin duda es el de la música. En este momento me armé un playlist de 5 temas, lo conecté vía Bluetooth al auto y ahora es cuestión de apretar la primera canción y después dar órdenes habladas. Yo no me tengo que distraer agarrando el teléfono, puedo manejar y decir canción siguiente. Pero mejor se los voy a mostrar porque hablando en realidad es difícil de creer. Vamos con el primer tema. Una de mis bandas favoritas, All Time Low. Y ahora me suelo cansar rápido de las canciones. Y vamos a pasar a otra. Audio Bluetooth, por favor, diga un comando. Canción siguiente. Canción siguiente. ¿Y por qué no? Vamos
vamos a elegir un tema de mi banda, Virgin Pancakes, con ustedes. Lo viste en un comienzo, esto iba a suceder, que yo al final podría, que nada puede ser mejor. Vamos a la otra, la más power del disco. Audio Bluetooth, por favor, diga un comando. Canción siguiente. Canción siguiente. Temprano se levanta sin ningún despertador. Para ir muy rápido, no para estar acá parados, ¿eh? Me despido con uno de los temas que okay, más okay. Estuve escuchando por este favor. Verano. Just gonna stand there with me cry. That's alright because I like the way you lie. I love the way you lie. Y es un placer manejar así, ¿no? Esta es una de las tantas funciones que tiene este auto. Donde manejar, si ya era algo placentero, que para muchos lo es, ahora lo es mucho más. Escuchando música, con mucha mayor comodidad, pudiendo hablar por teléfono sin tener que agarrar un celular. Un sistema que te lee los mails cuando te entran. En fin, yo recién lo estoy descubriendo. Es demasiado tecnológico, así que me está costando un poco, pero la verdad que... es increíble, el auto del futuro. De la mejor noche de Punta del Este acá en Parador en Vivo. Seguimos recorriendo la noche de Punta del Este acá en Parador en Vivo. Mi nombre es Ricardo Pascale, estoy en Galería del Paseo, en Manantiales, Punta del Este. Hoy es un día en el cual se inaugura una muestra de mi autoría, digamos, en donde he hecho alguna evolución, algunos cambios a propuestas anteriores dentro de un mismo lenguaje y se compone de distintas series. Algunas series trabajan, como se llama, en baja resolución, están trabajadas con píxeles de madera, otras que son círculos, que son estos que se ven en el espacio, otras que son un camino aleatorio, como aquella de allá. Y estas que están aquí atrás mío son citas con un alfabeto que he ido creando, digamos, en el proceso de producción de la muestra. Los invito a todos, que con mucho gusto sería para mí si pudieran ver la muestra y opinar sobre ella, que estará expuesta hasta el jueves que viene en Galería del Paseo en Manantiales, Punta del Este.
flow, cause that's my planes, 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 planes. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, you, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on, yeah. Llegamos al final de nuestro programa, espero que lo hayan disfrutado. Me despido hasta la semana que viene con más Parador en Vivo. Came to move, 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 move. Get out the way of me and my crew, 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 crew.